Hello, hello. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. How are you? Teacher. Good evening. Good night, teacher. Hello, hello. Good evening. How are you? Very good. Fine. All right, all right. Let's go ahead and get started. Who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? Somebody. Somebody, 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 one body, two body, nobody, anybody. What information do you remember from yesterday's class? Simple present, how often do you go to the beach? Always, usually, often, sometimes, hardly, over, ever, never. Perfect. Very good, Rosa. I like that. I like that. Thank Excellent, you. Rosa. Thank you. Another participant that wants to tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? Somebody. Somebody, 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 somebody. All about adverbs of Alba. frequency. Very good. Adverbs of frequency. Correct. Very good. Thank you. Okay, now today, what I would like for us to do is we are going to go ahead and move forward. Ahora nos vamos a enfocar en ponernos todos al día. Quisiera que uno por uno enciendan sus cámaras, los que están conectados con el su aparato que tiene camera. Quiero que nos conozcamos y quiero que nos enfoquemos la clase de hoy en lo que es ponernos al día. All right. Marvel, ¿en qué sección va usted? He terminado la 4, comenzando la 5. ¿Ah? Sí, comenzando la semana, la 5 estoy. Empezando las 5. Ok, Sí. usted va perfecto. ¿Alguien más que me puede decir por qué sección va? Digamos, Alba, ¿por qué sección va usted? Yo voy por la 5:12. Oh, excelente, va más que mejor. Norberto, ¿por dónde va? 5.2. Ok, perfecto, 5.2, va bien. Rosa, ¿por dónde va? 5:06. 5.6, perfecto, 5.6. Mabel, ¿por dónde va? Por las 5. Ok, excelente, la 5 está muy buena. Rubén Darío, ¿por dónde va? Yo llegué al examen, solo que las 5:09 no la pude completar. Ok, está bueno, ahora la vamos a hacer. Excelente, me gusta eso. Natalia, ¿por dónde va? Perdón, ¿no la escuchamos? Ya terminé. ¿Ya terminó todo? ¿Ya tiene el certificado? Sí. Oh, excelente, por No, aún favor. no sale. ¿Perdón? Aún no sale. Aún no sale el certificado, no le ha salido todavía. Ajá.
No, no me sale. Ah, ok. Eso quiere decir que todavía no ha terminado. Ok, Jamie, ¿por dónde va usted? Por la 5.8. Excelente, 5.8, perfecto. Lali García, ¿por dónde va? Por la 5. Perfecto, la 5, perfecto. Patricia Beatriz, ¿por dónde va? Ya terminé, teacher, ya tengo el certificado. Ok, quisiera que compartiera el certificado con nosotros en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Quién dijo teacher? Natalia. Sí. Hola, Natalia, dígame. Yo hice el examen y ¿por qué no me sale? Pues se supone que... Yo hice el examen final y ¿por qué no me sale? Podría ser que todavía tiene alguna actividad pendiente y no ha terminado todas las secciones que piensa que ya terminó. No, todas. Ok. Natalia, ¿y cuál es el mensaje que le aparece? Lo que pasa es que ayer yo compartí un mensaje en donde todavía no estaba el certificado disponible. Hoy mandé otra pantalla al grupo en donde ya les comentaba que sí ya estaba disponible el certificado. Sí, ya me salió. No sé si ya... Ahorita estoy viendo. Ah, ok. Sí, es que ayer no. Bárbara. Ok, eso quiere decir que vamos bien. Quiere decir que la mayoría de ustedes ya... Vamos a poner a Natalia en silencio porque se escucha una interferencia de su lado, Natalia. Creo que es algún ventilador, no sé. El día de hoy me iba a enfocar en ponerlos todos al día. Sin embargo, estoy viendo que la mayoría ya está al día, porque se suponía que íbamos a terminar el día de hoy sección 4 para iniciar la sección 5 el lunes. Sin embargo, vamos a completar la 4.12 juntos. So, en la 4.12 estamos multiple choice. Vemos aquí diferentes comidas. Dice, instructions, read the article, then select the word that completes each sentence correctly. Instrucciones, lea el artículo, luego seleccione la palabra que completa correctamente cada porción. So, vamos a leer el artículo. Este artículo, y dependiendo de lo que dice el artículo, vamos a completar la parte de acá. Any questions? Esto se llama reading comprehension, comprensión de lectura. Vamos a ver si puede entender lo que está leyendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta? No. ¿Ninguna consulta o pregunta? No, no. Ese silencio me asusta, right? Like nobody wants to say anything. Y yo sé que todos tienen preguntas. Pero igual, si tiene alguna pregunta, solo levante la manita y yo voy a llegar y le voy a apoyar. Ok, vamos a hacer esto un ratito y después lo vamos a chequear en parejas. Digo, en grupo. Are you ready? Are you ready? Is everybody ready? All right. Estoy entrando y no he podido entrar a la plataforma, pero... Okay. Ahorita regálame un segundito. Porque yo ya la tengo trabajada esa parte. Vale, solo que ahorita a mí se me trabó la plataforma, pero voy a... Espera un segundito. Ok. Porque es que después me atraso.
Hola. Marina, creo que tiene el silencio su micrófono. Okay. Sí. Hola, Susana. ¿Sí? ¿Logró entrar? Ahorita, permítame un segundo. Fíjese que se me ha trabado ahorita. Está pensando. Ok. Va, espera. No, si gusta lo vemos mejor así para no atrasar, porque no me lo voy a anotar. Ok. Estoy viendo esta plataforma. Permítame ahorita. Sí, pero ahorita ya me... ya le presto de todo y cuando le voy a... Lo envío, no está bien. Espérate, el segundo decís, ajá. I can... Sí, bueno, lo iba a hacer así, por bueno, con mí, lo que pensaba, ¿verdad? Porque dice como, los chinos comen... Algún nuevo año. Sí. Sí, más o menos. Ok. Ahora si usa la otra. El segundo es. It is a Jewish custom to eat apples while any for us with New Year. Usted dice es esto, los judíos comen manzanas con miel. Para el nuevo año también, ¿verdad? Para como tener tu año dulce, ¿verdad? Es ajá, que un año bien. Dulce, cabal, según las tradiciones. Si gusta, haga el siguiente usted, que es el de Grits A Basilopita, algo así. Creo que... No, bueno. Ya lo hice también. Vaya, pues aquí me está ayudando. Sí, era solo leer. ¿Hola? La discusión que íbamos a poner. Ajá. Del 4-1. Eso, vamos a ver. Sí, pues sí. Estaba con ese pendiente entonces, porque no me recordaba, y como ahí tenían unos con audio y otros no tenían, ¿verdad? Era como que estaban describiendo, entonces me quedé yo con esa duda. Es el que usted ya, digamos, está para el principiante estrella. Sí. Ya. Ah, vale. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que yo me apuré porque... La moneda. Sí, pero como serían como... Yo aquí lo veo como frijoles. Tipo. Como que fueran frijoles, en realidad. Aquí está el teacher, sí. teacher. Hello.
Teacher. Nos ignora el teacher. Hi, hi. Sí, teacher, hey. No nos ignore. Hey. No está mal. Tenemos una pregunta, una inquietud que vimos acá. Yes. En la pregunta número 6, dice, some Americans eat black eyed peas, pero hay un black eyed peas escrito con D, A, y otro que dice Ace. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Uno con D y el otro con el S. Buena pregunta, buena pregunta. Cuando lo usas con D, cuando lo usas con D, así. Ajá. Sí, black sí, sí, ajá. Eyed peas. Uh-huh. Aquí estás diciendo ojo negro. Ajá. Pero cuando estás diciendo black eyes, estás diciendo ojos negros. Espere, me voy a anotarlo porque... Ojo negro. Si no se me olvida, vamos. Okay. ¿Y esos son qué? ¿Frijoles? ¿O qué son? Sí, sí, son unos frijoles con un punto negro en el centro. Solo. Y perdón, pero ¿verdad que esto hace como referencia a ese grupo Black Eyed Peas? Algo así me suena. No sé, algo así me suena. Sí, sí, sí. Ok. Vaya, entonces lo correcto es el D, sí, porque yo le estaba diciendo a Norberto que es cuando uno lee el texto, está escrito con D. Ajá. Okay. Sí, esa sería la inquietud que teníamos. La inquietud. Okay, sí, esa era. Ah, y otra, yo sí quiero otra. Es okay. Solo para poder saber bien esta la número 2 dice some, esa palabra cómo se pronuncia Jewish o como, teacher. ¿Cuál? Es judío, ¿verdad? La número 2. Son. Jews. Son. Jews. Judíos. Jews. Some Jewish people. Jewish people, correct. Some Jewish. Jewish people. Jewish people, okay. Some Jewish people. Jewish. Bye. Ah, pues sí. Esa era la otra parte de la pronunciación. Uh-huh. Gracias, teacher. Gracias, uh-huh. Gracias. Yes. Yes. Are you finished? Yes. Finished, teacher. I finished. Yeah. All right, ya lo reporté. Teacher, y esa palabra vacilopita, así es, vacilopita, o tiene alguna otra pronunciación. Let me see. La 3. Greeks eat vacilopita bread. Sí, esa es una palabra italiana. Fajita pita, vacilopita, todo lo que termina con pita es italiano. Oh, es griego. Ah. Greek. Es griego. Ajá, so. Y ese es Greek. Greek es griego. Greek. Eso quiere decir okay. Griego. Greek. Desde el no me llevaba agua. Ok.
Pero realmente no sé de qué se trabaja, porque igual, o sea, lo que estaba haciendo también es como ver los videos, ¿verdad? Para poder yo ir como avanzando, porque si solo me pongo a ver lo de la plataforma, no le voy a comprender muy bien, porque incluso no he tenido como tiempo incluso de conectarme casi todos los días. Ah, no, pues sí, eso sí es cierto. Pero igual, o sea, si usted me puede ayudar, sí, se lo voy a agradecer un montón. Por eso le digo, si quiere, ahorita hagámoslo y después ve los videos. Uh-huh. Hagámoslo, ¿no? Listo. Perfecto. Va, el 1.7. Ajá. El 1 sería have. Sería have. Ajá. Has. Have. No, have. My parents have a house in the suburbs. Uh-huh. El segundo es el go. Ajá. Uh-huh. Y el tercero sería you. Do. Ajá. O do es. No, do. Do. Uh-huh. Ya bueno, en la segunda. Hola. No, ya después igual, o sea, lo voy a ir leyendo bien para ir comprendiendo, obviamente, ¿verdad? Porque si no, es que no prácticamente usted lo que tiene que hacer es poner has o had, dependiendo, uh-huh. Porque, por ejemplo, my brother, la segunda conversación, doesn't. My brother doesn't live with us. Ajá, y este entonces sería... He has, porque está hablando de él, es has. He has, ya. Ajá. Si habla de él, ella, eso, es has. Si habla de I, you, we, they, es uh-huh. have. Uh-huh. Uh-huh. Y en dado caso sería do, si es la de I, you, we, they. Y si el. Es este, los otros, es do. Es. Uh-huh. O sea, que igual es... en go y voice. Por ejemplo, ese que hice he sería he goes to school all day. Uh-huh. Right, he goes to school. Okay. Oh, hola. Bueno, le preguntamos entonces la de la anterior. Sí, teacher. Hi. Bueno, prácticamente tenemos una duda en la traducción de la última del knowledge. Okay. Que dice Black Eyed Peas. Sí, Black Eyed Peas es un frijol. Black Eyed Peas, un frijol que tiene un puntito este negro, por eso se llama Black Eyed Peas. Ah, okay. Nosotros okay. pensamos que era animal. Frijoles, no, es un frijol, comida. Porque la traducción obviamente bien rara. Sí, chicharros, sí. Es chicharros. No, son unos frijolitos. Guisado de ojos negros, decía también. No, pero las lecciones. Ah, es la 5.14. Is everybody finished? Yes. Finished. All right. Okay, let's look at the first one. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are? Brown. 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 Excellent. Number two. Some Jewish people eat apples with? Honey. 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 Greeks eat vasilopita bread with? A coin. A spine. A coin inside. Ah, a coin. Are you serious? Yeah. Yes. Yes. Oh, is it with a coin inside? I get locos. Ew. All right. Number four. In people eat 12 grapes for good luck in the new year. The Japanese eat cake for strength in the new year. Rice. Some Americans eat black-eyed peas. Black-eyed peas are like?
Coins. Ding, 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 ding. Good job. Any questions? No. Okay, easy, right? Let's go ahead and move forward, and we're going to be looking at section number 5.1. Woo! We are finished with section 4. Yay! Now we are going to go ahead and continue, and we are going to be moving on to section number 5.0. On section 5.0, by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. Sports and seasons, vocabulary. Saque su libreta y tome apuntes, por favor, del vocabulario. This class will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by